Tengo un problema grande y me siento agobiado, sin fuerzas, porque se acerca la hora de enfrentarlo. Tengo fe en que Dios hará un milagro. El sentirme así es no tener fe. Jonás, ¿qué opina usted? ¿Qué le diría a don Aarón? Yo no creo. Hay una posición en la iglesia, ¿verdad? Que si uno tiene temor o si uno tiene una preocupación es la fe negativa. Yo entiendo y de alguna forma tienen razón. Creo que el pastor Delgado se para ahí en esto que estoy diciendo, ¿verdad? Que si uno tiene miedo, tiene temor, pues es lo contrario a la fe. Yo creo que lo contrario a la fe es no tener fe, ¿verdad? Lo contrario a tener miedo es no tener miedo. Entonces yo no sé si el miedo y la fe están relacionados. Entiendo la relación que se establece, pero yo he tenido muchas veces temor y yo tengo fe en mi Señor. Pero el hecho de que yo tenga fe en mi Señor no quiere decir que la situación ¿verdad? Natural, emocional del ser humano, como lo es el temor, sea que uno no tiene fe. Así es que yo no me preocuparía. Yo creo que si se acerca el tiempo de enfrentarlo, enfréntelo. Yo creo que el temor más bien te llevaría a no enfrentar la situación. Vaya con fe, confiado, aunque tenga temor. Yo muchas veces he tenido que enfrentar cosas con fe, con mucho miedo también, ¿verdad? Van las dos de la mano, ¿verdad? Ahí voy adelante con la fe, pero también va el temor que me acompaña, ¿verdad? Así que yo no creo que... ¿Pero qué dice usted, por ejemplo, del versículo de Santiago que dice que si pedimos con duda, no recibiremos nada del Señor? Dice, pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda... Uh-huh. Porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro lado. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Yo creo, bueno, por supuesto tengo que creerlo, está la instrucción de Dios, pero no está hablando la duda, no está hablando del temor. Yo lo que, por ejemplo, yo oigo muchas oraciones donde la oración misma, uno puede en la oración... como escuchar la duda, ¿verdad? Puede escuchar la duda y entonces no está creyendo la verdad. También veo en la repetición, como que existe la duda. Si yo ya le pedí algo al Señor, se lo pedí una vez, puede ser que haya durado 5 segundos, yo no creo que haga ninguna diferencia que yo se lo pida por media hora, 40 días seguidos. Yo creo que en la convicción, si yo estoy creyendo algo, se lo pido, ya cállese, ya vívalo, créalo, ¿verdad? Que así va a ser y no porque uno está repitiendo, y la entonación también, uno hace la misma entonación, ve la duda. Así es que yo creo que está algo muy personal. Yo no siento que el miedo sea que uno no tiene fe. Yo tengo fe, yo tengo confianza en el Señor, pero yo tengo miedo, muchas veces tengo miedo. Me pasa seguido y no creo que por eso Dios más o menos me conteste. Hay un pasaje de Pablo en 2 Corintios 7:15 que dice: porque de cierto venimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que todos fuimos atribulados. Dice: de fuera conflictos, de adentro temores. O sea, en la vida uno a veces experimenta esa sensación de temor, pero hay que medirlo. O sea, no puede dominarnos a nosotros. Cuando nos domina el temor es cuando se convierte en algo negativo. Pero la sensación, el sentimiento, creo que es natural. El tener temor es parte de la vida humana. Pero tenemos fe para sobrepasar esos temores y salir victoriosos. Pero sentir temor, a mí me parece que es algo totalmente natural en ese nivel. Pero ¿cómo interpretamos entonces ese versículo de Santiago? Que muchas personas pueden decir, yo he dudado, yo le he pedido a Dios algo y he sentido duda en mi corazón, eso es duda. La duda es diferente al temor. El temor es que me puede pasar esto, me puede pasar aquello. La duda es la incredulidad, que eso ya es negativo. El temor es, se lo pide a Dios, sí, él no lo va a dar. Me puede pasar aquello, me puede pasar esto, es duda y es temor. No, es una posibilidad en la vida. El temor desarrolla duda. La posibilidad en la vida que se da es evidente. Que las cosas no salgan bien es algo que puede suceder. Vamos a ser presentados y confrontados. Pablo dice que es un conflicto. Con temor. Un conflicto que uno tiene. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, de temor. Eso es Dios. Si queremos tener lo que Dios no nos ha dado, estamos correctos.
Pero Dios no nos ha dado espíritu de temor o cobardía. No nos ha dado. No, aquel que tiene temor recibe castigo, está siendo castigado. Una cosa es tener un sentimiento. Una cosa es tener un sentimiento de susto, tener un sentimiento de miedo en algún momento. Otra cosa es que el sentimiento se apodere de uno. Sí, sí. Yo creo que Santiago lo que está diciendo es aquel que se deja vencer por la duda, aquel que se deja vencer por la incredulidad. Recuerdo el pasaje de aquel padre que trae a su hijo endemoniado ante Jesús y Jesús le dice, ¿puedes creer? Él dice, cree, ayúdame a creer más o ayúdame incredulidad. Él creía, pero todavía sentía inseguridad y Jesús lo avaló, Jesús hizo el milagro. Entonces, una cosa es tener un sentimiento, otra cosa es dejar que el sentimiento lo tenga uno. Sí. ¿Pero qué es la duda, Daniel? Pero... La duda. Hablando de duda, estás dudando la palabra de Dios, que es duda. Porque si Dios me dice algo, yo estoy en duda, estoy dudando la palabra de Dios. Por lo tanto, no, la fe es seguridad. ¿Seguridad qué? Que Dios lo dijo, yo lo creo. Claro que vamos a tener confrontaciones con temores, pero no puede penetrar, no puede controlarnos. ¿Cómo hacemos? Bueno, esforzándonos a creer sin importar las circunstancias que nos rodean. ¿Está bien? Pero el que duda, que si uno nos dio no tiene un espíritu fe en ese temor, momento, por eso no recibirá. Bueno, ok, pero digamos, si Dios no me dio un espíritu de temor, y yo tengo temor, yo sé que eso no viene de Dios y eso me tiene que dar tranquilidad. Esto no viene de Dios, esto no me lo está poniendo el Señor. Yo tengo más bien, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí. Es correcto, tengo que deshacerme de aquello, tengo que vencer. Es correcto, máxime que yo sé que no viene de parte de Él, ¿verdad? Pero o sea, lo que yo digo es que no puede haber una condenación en nosotros. Por ejemplo, si yo dudo de que la sangre de Cristo sea suficiente para perdonar todos mis pecados, y yo lo dudo, a veces lo duda la gente, conozco gente que lo duda con el divorcio, ya cree que se divorciaron, ya van para el infierno, ya ese pecado no lo perdonó el Señor. Entonces ya esa duda sí me preocupa de que alguien crea que la sangre de Cristo no es suficiente. Eso sí preocupa, pero, por ejemplo, que yo tenga una circunstancia en la vida... Enfermedad. Y algo, ¿verdad? O no me están alcanzando el dinero, hay una deuda que pagar, y tengo temor, ¿qué pasa? Bueno, ya eso es como no sé, yo jamás cómo va a ser lo mismo. Pero tener miedo a una deuda, a creer que la sangre de Cristo no es suficiente, Pero pongamos dos ejemplos donde yo sí veo una diferencia clara. Una cosa es, por ejemplo, que yo esté enfermo y leo un pasaje, por ejemplo, de Isaías, por su llaga he sido yo curado, y yo diga, eso yo no lo creo. Eso no es así. Eso era histórico. Yo quiero creer, pero ¿será que Dios... ¿Será que podrá ser posible? ¿Será que Dios me puede sanar ya? ¿Será que...? O sea, son dos estados o dos actitudes muy diferentes. En una denota una incredulidad completa, en otra tal vez hay un deseo, pero necesitamos ser afirmados en esa fe. Yo creo que ahí son dos condicionantes donde en una Dios sí actúa, en la otra Dios no va a actuar porque hay una incredulidad clara, contundente, intencional de una persona decir, no, yo no creo que eso sea verdad. Bueno, Mateo 21, de cierto os digo, que tuvieres fe y no dudare, si no haréis esto en la higuera, sino que si su monte dijere, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, aquello que dijere se le será hecho. Así que aparentemente la enseñanza de Cristo en Mateo 21 es que el monte viene a ser la problemática, la situación. Y cualquiera que le dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Así que ese monte es cualquier otra situación que tengamos en la vida. No importa cuál sea, o muy mala, o menos mala, situaciones que nos obstaculizan a seguir el avance. Si hay duda, no hay fe, y más nada, de acuerdo a lo que Dios dice. Pues estamos hablando fe y miedo. Fe y temor, no duda y fe. Así que, el temor es peor, el temor es un demonio que te inyecta la duda.
Martín, pero es que una cosa trae la otra. Dice por aquí. Pablo entonces tenía un demonio cuando dice eso en 2 Corintios 7. No creo. ¿Qué cosa? A ver. Lo que vimos en 2 Corintios 7, 15, dice, por fuera conflictos, por dentro temores. No creo que Pablo esté diciendo que yo tenía demonios por dentro. Pero que Pablo era un ser humano igual que tú y que yo. Si el único perfecto en la Biblia es Cristo. ¿Qué habría de malo que una persona hoy día tenga temores? Pero después Pablo nos enseña otras cosas. Ahí enseña que los tuvo. Bueno, entonces si quieres comparar, Cristo está equivocado y Pablo está bien, vaya, ¿está bien? No, Cristo está hablando de otra cosa. Pastor Delgado, un milagro. Pues tenga mucho cuidado, Pastor Delgado, tenga mucho cuidado, no hable mal de Pablo a Juan Carlos, por favor. Él es paulista o paulino, no sé cómo diría. Es una circunstancia de la vida. Pero, Jonás, nada más para... Pero sí hay algo importante, o sea, la duda, el temor, la desconfianza, la de incredulidad, o sea... Son enemigos de la fe, sí, son enemigos de la fe, y por lo general andan caminando muy de la mano. Entonces, son cosas, son sentimientos, son emociones que cuando vienen a nosotros tenemos que combatirlas, no tenemos que dejar que se apropien de nuestra convicción.